Está en comunicación con TN5 Estelar el señor secretario de Educación, Daniel Esponda. Daniel, buenas noches, adelante. Buenas noches, Renato, un gusto saludarle, un abrazo, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todos los televidentes. Es importante noticiero decirle a mis compañeros docentes que hemos emitido la circular número 02 de la Secretaría de Educación 2022, donde hemos decidido suspender el proceso de nombramientos hasta recibir nuevos lineamientos. Esto lo estamos haciendo, Renato, en vista que todos los procedimientos de nombramiento vienen al nivel central, a Tegucigalpa, de las 18 direcciones departamentales de educación. Muchos de estos procedimientos se hicieron de manera apresurada. Queremos evitar que vengan a Tegucigalpa, en los 18 departamentos del país, y que nos lo regrese el nuevo director o el sugerente de recursos humanos docentes. Las nuevas autoridades departamentales que van a ser nombradas el día de mañana o de pasado mañana van a revisar allá en los departamentos para que toda la papelería de nombramiento venga de manera correcta y eso nos permita hacer más expedito el pago de los nuevos nombramientos. Así que le pedimos a nuestros compañeros un poquito de paciencia. Esta suspensión de los nombramientos solamente se va a demorar 1 o 2 días máximo. ¿Están las presiones ahí en esa secretaría, ministro? Bueno, estamos acostumbrados a las presiones, Renato, y hemos asumido este tema con la responsabilidad del caso. Estoy con todo mi equipo ahora mismo en el despacho. Comenzamos el día de hoy muy temprano la primera reunión a las 5 de la mañana y decirle a nuestros compañeros docentes que estamos trabajando para hacer todos estos procedimientos expeditos. Pero usted sabe muy bien, Renato, que las transiciones de gobierno tienen estos pequeños tropiezos y bueno, los vamos a ir superando en el camino. Claro. Esperamos que al cierre de estos primeros 100 días de gobierno tengamos un procedimiento de nombramiento más expedito para que estas cosas no ocurran. Las clases semipresenciales comienzan, ¿qué día exactamente, ministro? El día de mañana, Renato, inauguramos el año escolar, así como manda el Estatuto del Docente Hondureño. Vamos a tener un interesante evento donde vamos a explicar toda la estrategia de retorno. Decirle a nuestros compañeros y compañeras docentes que se presenten mañana a los centros educativos junto a las madres y los padres de familia para hacer el proceso de matrícula en los centros educativos donde todavía no se ha consolidado la matrícula. La matrícula es gratis, Renato, no hay que pagar absolutamente nada, porque a una madre o un padre de familia le haga falta una partida de nacimiento o algún otro papel que se solicita para la matrícula, no le vamos a impedir por eso la matrícula a los niños y a las niñas, los vamos a matricular y después vamos a tener un tiempo para subsanar esos elementos. Vamos a hacer un levantamiento de toda la infraestructura hidrosanitaria y mañana que expliquemos con más detalles la estrategia, vamos a tener un momento oportuno donde vamos a hacer un comunicado señalando cuáles son las escuelas que regresan semipresencial con los niños y las niñas, porque hay que profundizar el proceso de vacunación e identificar las escuelas que tienen las condiciones hidrosanitarias. Muchas gracias, el ministro de Educación, Daniel Esponda, en comunicación con TN5 Estelar.